Ojo, porque ahora el que ha robado el banco tiene esta huella dactilar, lo cual tendré que hacer pruebas a todos los acusados a ver qué huella dactilar coincide con esta, supongo. Hoy os traigo algo diferente. Ya sabéis que de vez en cuando estoy subiendo al canal juegos random, juegos que voy encontrando o juegos que vosotros me recomendáis. Y tengo que decir que les estáis dando mucho apoyo a esos vídeos. Y eso la verdad que os lo agradezco. Si pudiera iba casa por casa dándoos un beso en la frente. Pero amigos, eso ahora mismo no se puede. Aquí en mi pechamen siempre tendréis un hueco para vosotros. Y es que hoy os traigo un juego de móvil. Sí, un juego de móvil que he encontrado, he visto la publicidad que me salía y he dicho, esto tiene que estar guay. Nada, aquí estoy, voy a probarlo. Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos. Muy buenas, Grishka, soy Kraves y hoy os traigo un juego en el que seré un juez. Como veis, he puesto aquí un fondo improvisado porque tampoco sabía muy bien cómo iba esto. Pero oye, que si veo que os gusta, a lo mejor hago ahí alguna cosa guay por los alrededores, que quede esto muy bonito para jugar de vez en cuando a este tipo de juegos. Pero bueno, vamos al juego. Hoy somos jueces y creo que vamos a tener que decidir a diferentes personas que nos van llegando si son inocentes o culpables. Así que venga, voy a seleccionar este juez. Orden en la sala. Este soy yo, supuestamente. Crimen, asalto. Uno de dos, culpable, arma, comenzar. Vale, aquí llegan, tengo que decidir cómo jugar. Ah, esto es un tutorial, desliza para elegir. Este es inocente, venga. Esto simplemente es un tutorial, siguiente. Este, culpable, arma, no sé por qué, pero bueno, culpable. Culpable, arma, inocente. ¿Y por qué? Si pone, ah, que le han culpado de tener un arma. Ah, vale, ya lo entiendo. O sea, aquí abajo te sale el por qué es culpable. Y este, por ejemplo, sale culpable, arma. Pero a este no le veo con arma. Inocente, ¿no? Ahí está. Este, mira, esta te trae la metralleta. Te trae la metralleta ante el juez. Culpable, arma, hombre, culpable, pero vamos. Ahí lo tenemos, 3 estrellas, esto era nada más empezar, ¿no? Es que ya os digo, es la primera vez que juego a esto. 3 de la tarde, toca para mejorar el juzgado. Ah, que he puesto un policía, acabo de poner un policía. No lamentamos nada, asalto, castigo. Ah, esto, campo de trabajo. Estos son los que he elegido como culpables, que claro, están enfadados. Y pone campo de trabajo, no lamentamos nada. Pues venga, ahí, a trabajar. ¿Y esto qué? La prisión está abarrotada, pongamos a los condenados a trabajar, claro que sí. Cuando alguien es culpable le podemos enviar ahí presos a trabajar. Caso 1, asalto. Caso 2, robo de banco. Me voy al robo de banco. Robo 8:30 de la mañana. Robo de banco. Juzgado nivel 2, todavía no tengo. Ojo, o sea que ha habido un robo de bancos, algo así. Toca para buscar pruebas. Ojo, que esto empieza a mejorar. Busquemos pruebas. ¡Eh! ¡Tiene sangre! Me porta... ¡Nada, nada! ¡Culpable! Tiene sangre, venga, a trabajar, que tengo que construir ahí la prisión. Ropa de sangre. Analizamos la ropa y la... perfecta, tú no has hecho nada. Venga, puede irse a casa. A Elvi. ¿Cómo me vienes así al juzgado, hombre? Al menos quítate las gafas para que te pueda ver la cara. Venga, inocente, va, inocente. Esta chiquilla, venga, ponemos ahí. Sangre, no hay sangre, pues inocente también. Esta viene con la, esta venía con la cara baja, con la cabeza agachada mirando al suelo. Esta tiene sangre seguro. Efectivamente, la falda, venga, culpa. Protesto, ¿cómo que protesta? Toca para derrotar al abogado. Toca, toca. ¿Cómo que protesta? ¿Qué vas a protestar? Anda, tira. Abogado derrotado. Tiene una chica con sangre en la falda. Y va el abogado y dice que protesta. ¿Qué vas a protestar? Este viene muy timidillo. Ay, si es que se les ve. Mira, me la voy a jugar. Es que se les ve. Mira, esta es como la típica persona buena de yo no he roto ningún plato. Y me lo voy a creer, inocente. Jo. ¿Lo he hecho bien? Sin analizar si tenía sangre o no. Solo con ver a la gente, creo que más o menos se puede intuir si es culpable o inocente. Culpable, sin mascarilla. ¿Cómo que sin mascarilla? ¡Ah! ¡Ojo! Pero esto está actualizado. Esta tiene mascarilla. Inocente, ¿no? Tiene mascarilla, claro. Ah, esto es muy sencillo. Sin mascarilla, aceptar soborno. No afecta a tu puntuación. Hombre, pues claro que acepto soborno. Que voy muy mal de dinero. Claro que acepto soborno. Ahí lo tenemos, venga. No has hecho nada. He aceptado $750 porque soy un juez así. Tú llevas mascarilla, venga, perfecto. Mira, esta sin mascarilla, venga, anda, tira. Tu mascarilla también. Y tú para afuera, venga, que no tiene mascarilla. ¿Cómo que otra vez el abogado? Qué pesado con el protesto, que no tiene mascarilla. ¿Qué vas a protestar, por favor? Pues aquí tenemos a todos los que hemos seleccionado. O pueden pagar una multa, lo cual conseguiríamos dinero. O pueden irse a trabajar como a los otros. Prometemos portarnos bien. O sea, estos al menos no son como los anteriores que ni se arrepentían. Vamos a ganar dinero, va. Con una multa a mí me vale. Y mejoramos además. Ah, es el juzgado. Yo pensaba que estaba
construyendo una prisión o algo así. Ah, no, el ayuntamiento. Vale, vale. Ayuntamiento completado, perfecto. Y ahora que vamos, la granja, venga, a trabajar. Ojo, caso VIP. Traición. ¿Cómo que traición? Aceptar el caso. 8:30 de la mañana, otra vez. Crimen, traición. Bueno, 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 bueno. Pero si esto parece un programa del corazón. Juzgado, sí, sí, sí. Aumentamos el nivel a nivel 3. ¿Y qué viene ahora? Ah, no, 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 no. Estas personas hemos mejorado a nivel 3. Estas personas son como testigos, supongo, ¿no? Como o el público que viene a ver al ayuntamiento, al juzgado, ¿no? Culpable de la chaqueta blanca. Este es. Culpable de la chaqueta blanca. Tú eres inocente, amigo. Perfecto. Chaqueta blanca. Oh, chaqueta blanca. Tú tienes cara de haber engañado a alguien. Mira, mira cómo agacha la cabeza. Y chaqueta blanca, culpable. Culpable. No te enfades porque eres culpable. ¿Aceptar soborno? Por supuesto que acepto soborno, hombre, claro. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Nos quedamos con ese soborno. Culpable, se le vio en el centro comercial. ¿Y qué quieres que haga yo? Toca para interrogar al sospechoso. Estuve en el centro comercial. Pues lo siento, amiga. O sea, si se te vio en el centro comercial, eres culpable. A ver, ¿usted dónde ha estado? Tené en el centro comercial, culpable. Pero culpable. Mira cómo lo ve el calvo, ¿eh? El calvo no tiene otra cosa que hacer y se viene a ver los juicios. ¿Tú dónde has estado? Estuve durmiendo todo el día, culpable. Me da igual, venga, tira. Es inocente, sálvalo. Pues lo salvo. Venga, tranquilo, tranquilo, que ha sido un fallo mío. Y aquí los tenemos. Traición. Dice, va, lo que sea. Pues venga, a trabajar. La multa me daba $1000, ¿eh? Ahí tenemos a los nuevos trabajadores, pero creo que tengo que ampliar la fábrica. Los prisioneros VIP trabajan el doble, claro, porque el caso era VIP. Aquí tengo que ampliar. Voy a gastarme dinero en ampliar para que puedan trabajar todos. Y granja construida. Me acaban de construir la granja. Conseguimos 50 gemas. Y ahora lo siguiente que van a construir es el despacho. Perfecto. Pues venga, a construir ese despacho, amigo. Mira, podemos aumentar el juzgado a nivel 4 y a nivel 5. Ah, que nos ponen vallas, cámaras y demás. Ok, culpable, camisa azul. Pues tú eres inocente. El calvo es culpable. Ya está el abogado. Ya está el abogado. Venga, culpable. Y tú eres inocente, ¿no? Supongo. Ahí lo tenemos. Ojo, porque ahora el que ha robado el banco tiene esta huella dactilar. Lo cual tendré que hacer pruebas a todos los acusados a ver qué huella dactilar coincide con esta, supongo. Vale, a ver. Huella. Esta huella no se parece. Tú eres. ¿Por qué haces eso? No, no, no. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Estás dudando de tu inocencia? La huella no se parece en nada, pero no te veo muy segura de ti mismo, ¿eh? Voy a ponerte inocente. Te pongo inocente, pero. A ver, esa huella. Esa es la huella. Esa es la huella, amiga. Culpable. Es la huella. Si es que es la misma huella. ¿Aceptar soborno? Efectivamente, acepto soborno. ¿Cómo no voy a aceptar soborno? $750 por dejarla en libertad. Si es que yo valgo para juez. Venga, $750. Y eres libre. Tú, la huella. Tú eres inocente. Si la huella no se parece en nada. Bate de béisbol. ¿Qué quiere decir eso? No podéis detenernos. Anda que no. Bueno, venga, una multa. ¿Cheques falsos? El culpable es un hombre. Uf, con eso no me dices nada. Un hombre. Pero si son todo hombre. Tengo que averiguar quién es. A ver, tú eres una mujer. Tú eres inocente. Vale. Culpable. Este es un hombre. Pero claro, puede ser otro. No quiero que se me escape. A ver, por favor, ¿me puede mirar a los ojos? Porque a través de tu mirada tengo que ver si eres inocente o... este es culpable, ¿no? Este es culpable. Eres culpable. ¡Que nada, abogado! ¡Que nada de protestar! Venga, fuera. Culpable. Tú tienes cara de buena gente. Tú no, inocente. Se escapa. ¿Qué? ¿Que os den? ¿Cómo que os den? Encarcelarlo. ¡Hala! Ahora que venga a prisión. Encima se pone chulo. Ah, que tengo que arrestar a todos los hombres. Claro, tú inocente y tú culpable. Culpable, culpable, pero vamos, muy culpable. Ojo, porque luego puedes mejorar el tipo de juez. Juez principiante, juez veterano, juez grande, juez enorme con un policía al lado. Este juego me recuerda mucho al que subí de Roblox hace poco. Elegir si la gente iba al cielo o al infierno. Es algo parecido, pero siendo juez y aceptando sobornos. Pero bueno, chicos, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado mi labor como juez. Y la moraleja de este vídeo es que si has hecho algo mal, intenta sobornar al juez, a ver si os toca a alguien como yo. Bueno, pues como habéis visto, el vídeo ha terminado aquí. Ahora ya solo queda que aprietes este botón para suscribirte si no estás suscrito, o que pinches en este vídeo que te he dejado aquí por si quieres ver más contenido de este canal. Y obviamente, como tengo el poder de la educación, ya sabes lo que toca, ¿no? Choca. Choca, anda. Pues nada, el vídeo ha terminado aquí.